que fuese verdad, pues porque yo siempre veía Masterchef por la tele, entonces de repente tener el trofeo en tus manos y a verlo en la tele, pues es una cosa muy diferente. ¡Hemos hecho! Yo soy del Atleti porque mi abuelo me hizo el Atleti desde pequeño, desde que tenía muy pocos años. Yo aquí llevo desde los 6 años, conozco a Fernando a partir de Benjamín de segundo año y pues mola mucho jugar aquí. Yo a José Cho le definiría, pues como chico es un niño muy extrovertido, es educado, es muy educado, es muy buen compañero, nunca tiene una mala fe con ningún compañero suyo, siempre tiene una sonrisa y lo más importante yo creo que es muy humilde, siempre tiene los pies en la tierra, la cabeza muy bien amueblada y sabe dónde tiene que estar y cómo tiene que estar. Vamos a ver el equipo. Bien, chicos, muy bien trabajando. Dar la carta, ¿te hizo ilusión o...? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Te lo esperabas o no? No. Querido campeón, hace 4 años que nos conocimos. Tenías la cara asustada y eras muy tímido. Nada que ver a cómo eres ahora. Has sacado tu carácter y no te dejas superar fácilmente. En cierto modo, gracias también a Mikel y a Aymar. Has conseguido que te quiera casi como a un hijo. A día de hoy, puedo sentirme orgulloso de lo mucho que has evolucionado, tanto como deportista y como persona. Tienes grabados todos los valores que representa el escudo que luces los sábados en tu pecho. Lucha, entrega, sacrificio, compañerismo, valentía y sobre todo humildad. Todo esto eres tú. Me gustaría animarte y exigirte que des lo mejor de ti, como siempre has hecho. Si caemos, nos levantamos. Ya lo sabes. Y cuando creas que no puedes más y piensas en dejar de intentarlo, recuerda, coraje y corazón. Tu educador, Fernando. Estoy súper contento de haber ganado. Ya que gano con Masterchef, pues también quiero ganar con el Atleti. La tienda mola mazo. Me encanta la tienda. Yo nunca había visto a ver las placas. ¿Viene el equipo? ¡Oh! ¡Ostras! ¿Va más escoltado? ¡Dale, dale, dale! Una foto para llevar a Chile, por favor. Vale. Gracias. Nada. Me gusta conocer a todo el equipo, pero si solo tengo que conocer a uno, conocería a Griezmann. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Enhorabuena. Gracias. Encantada. ¿Todo bien? Sí. ¿Cocinas bien? Sí. Bueno, bueno. Ahí lo tienes. Gracias. Una cosa magnífica y maravillosa. Y además era un buen campeón, además. Gracias. Ya lo ha conseguido de cocinero, pues ahora fíjate de futbolista. No. ¿Eh? Sí. Muy buenas, bienvenido al Wanda Metropolitano. Hola. ¿Cómo estás, chef? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. ¿Es la primera vez que estás aquí? No. Bueno, en el barco presidencial sí, pero... Pues vas a ver una cosa que no ve absolutamente nadie, que es la cocina de Wanda Metropolitano. No está nada mal. Así que te va a encantar. Son solo 1000 metros cuadrados de cocina. Claro. Así que nada. En el estadio hay una cocina de producción, que son 1000 metros cuadrados. La cocina lo que hace es tener un almacén de 1500 metros cúbicos. Y luego tenemos 6 cocinas más repartidas en todo el área VIP. En total tenemos 2500 metros de cocinas dentro del estadio. ¿Dentro de todo el estadio? Dentro de todo el estadio. Y 46 barras para atender al aforo general. Todo esto es para los jugadores. Es la comida que van a tomar en el postpartido. ¿Hamburguesa? Sí, señor. La mejor hamburguesa pizza. Que pueden tomar. ¿Y pizza? Sí, toman hidratos y proteína. Y pasta, mucha pasta. Y arroz. Ah, sí, estos hornos yo los he visto. Vale, pues lo más importante de este horno
Es que yo lo manejo desde mi casa, si quiero. Esta pantalla, si te das cuenta, es ahí. ¿Verdad? Entonces yo llego, si cambio, que suba la temperatura. ¿Verdad? Se sube. Exactamente igual. ¿Eso qué es? Son abatidores de sí, temperatura. Ya sé lo que es. Estoy ¿vale? ¿Qué utilice? Pues he igual. Esto. Los abatidores, estos son para sí, los carros de los hornos. Hace un montón de frío aquí. Hace un montón, baja sí. A 45 grados bajo cero. El Wanda Metropolitano es el único sitio de España que no sea una industria alimentaria, que es un restaurante, que damos de comer, que tenemos una central de CO2. Y aquí sales directamente al terreno de juego, que aquí sí has estado, en el estadio sí que lo has visto. En total tenemos asientos para 6.200 butacas VIPs. Y la media que estamos teniendo este año es de 5.200, así. Los partidos como contra el Barça, Madrid... Se llenan. A tope. Ese día tenemos 7.000 personas para dar de comer, ¿sabes? Estamos moviendo, para que te hagas una referencia, unos 9.000 kilos de comida por día de partido. Okay. Y eso es mucha fabricación. Ya. 9.000 es mucha fabricación. Te voy a enseñar una máquina que para mí es mi favorita, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué máquina? Es una cortadora manual. ¿Esta? Sí, esta máquina es como un Ferrari, pero las máquinas de cortar. Hola. Hola. ¿Quieres probar jamón? Vale. ¿Quieres algo finito, que esté muy rico, muy rico, muy rico, por favor? Ah, vale. Pruébalo, verás. Mételo en la boca y déjalo en la boca un rato, verás cómo se funde la grasa. ¿Cómo está el jamón? ¿Está rico? Sí. Hemos pasado la prueba, estamos aprobados. ¿Eh? Con un 10. Con un 10. ¿Tienes hambre? Vale. Pues venga, dale. No te quemes, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Es un bocadillo de chorizo de siempre, pero puesto rico, rico, ¿no? Te invito a que vengas un día y hagamos algo juntos. Vale. Si quieres, hacemos un pincho. Y lo hacemos, pero hay que pensar que hay que hacer 5.000 iguales. Vale. Vale. Imagínate que quieres hacer un perrito. Y con una salsa especial. Ponemos forma y ponemos un día el perrito de José. ¿Te parece? Vale. O lo que a ti te dé la gana. Vale. Y venimos a la cocina y lo cocinamos juntos. ¿Ok? Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente ser campeón, tío? Muy bien. ¿Te vas a ir a la Leti por todo lo alto, macho? Sí. Ya nos tienes que cocinar algo, ¿eh? Sí. ¿Para el equipo o qué? Sí. Pues ese momento mola un montón porque yo pensaba que iba a ir al palco y luego me iba a ir a casa, pero he conocido a los jugadores. Manda las botas, manda la camiseta, guau, mola un montón. Muchas gracias. ¿Y cuándo me vas a preparar algo? No sé. ¿Eh? Ah, muy bien. Yo quiero una foto con todos. ¿Con cada uno? Yo quiero una foto con cada uno. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Felicitaciones? Yo estoy muy mal, yo tengo un lateral derecho. Sí, ya se me dieron. Muchas gracias. Chao. Te queda bien el nuevo corte, ¿eh? Muchas gracias. ¿Vale? Pensaba que mi sueño frutado siempre fue ser cocinero. Es mi sueño frutado. Muchas gracias. Quisieron ganar lo que vos ganaste, ¿eh? Ya. Muchas gracias. Me han regalado un delantal con mi nombre, firmado por todos los jugadores, y me han regalado el balón del partido. Más imposible. Que vaya todo muy bien, chicos. Portamos bien, ¿vale? En el cole y en casa. ¡Bien! ¡Mi amigo! ¡Hola! ¡Oh, Griezmann! ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Toma, enhorabuena. ¿La puta sigue hoy? Sí. Vamos a salir del gol. Muchas gracias. Qué chulada. Mi jugador favorito es Griezmann y él es el que manda las botas. Mola estas zapatillas. Me ha encantado venir aquí y Aupa Leti.